qué lindos que son los fines de semana largos, ¿no? Porque uno lo disfruta de otra manera el domingo, ya sabiendo que al día siguiente no hay que arrancar otra vez, que los chicos, que al día siguiente, como mañana, es feriado. Entonces, bueno, más que nunca se disfruta el domingo y ojalá que así lo estén haciendo ustedes, disfrutándolo. Y si es en familia, muchísimo mejor. Vamos a pasar esta segunda media hora de nuestra casa, como siempre hacemos, curioseando, sacando ideas, convenciéndonos de algunas cosas, como lo que viene ahora, del tema de las placas. Si todavía no está muy convencido, bueno, con eso se va a terminar de convencer. Hoy visitamos un ambiente en Casa Fuad, pero soñado lo tiene que ver a este ambiente. Hoy mostramos estanterías, las bañeras espectaculares. Escúcheme, ¿tiene problema de presión de agua en su casa? Hoy también tenemos algo de eso. Miren, tantas cosas en nuestra casa de hoy. Así que vamos, arrancamos y comenzamos hablando precisamente de esto, de las placas antihumedad. Y como que ya hemos visto mucho, pero hay tantos tipos de placas y uno cuando hace la elección no le puede errar ahí. Por eso está bueno ver cómo quedan estas placas colocadas. Así que bueno, vamos a ver un poquito de esto y combatir de paso la humedad que este verano en Santa Fe va a ser terrible. Vamos, comenzamos. Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos en Entre Ríos, en una finca de más de 80 años, asentada en barro, una finca que estuvo cerrada durante mucho tiempo, por lo cual la humedad avanzó, destruyendo paredes y el olor era muy fuerte. Nosotros nos propusimos cambiar todo esto. Vemos la forma en que se colocan nuestras placas con puntos de pegamento para que la placa pueda absorber la humedad e ir evaporándola paulatinamente. Vemos el antes y el después. Donde nuestras placas quitaron el feo olor de la humedad y toda la mediocridad que esta provocaba. Espero que hayan disfrutado de este micro, que aparte de haber embellecido una finca muy linda, fue didáctico. Y no se olvide, visítenos, solucione su problema de humedad, gánele la batalla a la humedad. Hasta el próximo programa.
¿La humedad está arruinando tu casa? Revestimientos y cielo rasos antihumedad Secoplac y ganale la batalla a la humedad. Le prometí visitar un ambiente fabuloso, en una exposición muy importante, donde estuvimos por supuesto, y hay tanto para ver. En este caso, este ambiente, usted no, lo tiene que observar, lo tiene que disfrutar. Aparte de aquellos que nos gusta el vino, nos incluimos, este tipo de cosas que va a ver usted acá, y una bodeguita muy particular, porque está pensado inclusive para una persona de gustos refinados, no es mi caso, digamos, pero alguien que le guste el buen vino, el buen vivir, lo dicen inclusive ahí los artífices de este espacio. Pero además, mire lo que es este baño, mire lo que es la bacha del baño que ahí por ahí se ve al pasar. Observe con cuidado, porque realmente es, ¿cómo decirle? El sueño del pibe. Vamos, lo vamos a visitar juntos. Hola, mi nombre es Horacio Zucker. Bueno, vamos a ver el espacio número 10. Esta es mi primera edición de Casa Foba, la primera vez que estoy acá. Y le voy a contar un poquito el espacio. Esto nos inspiramos en una persona que le gusta mucho el tema del vino, del buen vivir, refinada, y por ese motivo que pensamos en un espacio lujoso, con muchos materiales, mucha textura, una apuesta fuerte de color y una apuesta fuerte de iluminación. Recorre el espacio mediante una cinta y la misma, como podrán apreciar luego, marca y remarca la sutileza de los materiales. Soy la arquitecta Ana María Luján Rodríguez, es mi cuarta FOA y, como dijo mi socio Horacio, este espacio para un sommelier se intentó hacer un lugar de trabajo y de disfrute. Espacio que invite a relajarse, y por eso ustedes pueden observar las diferentes obras de arte, el velo de agua.
También utilizamos mucho el vidrio, el acero para hacer un ambiente más elegante, fresco. Se tuvo mucho cuidado en el intercambio de texturas y bueno, es un espacio para trabajar y disfrutar. Está bien, convengamos que es un ambiente refinado, bueno, de un cierto estatus social y demás, pero nunca está de más poder soñar un poquito, poder ver, copiar algunas cosas. La bodega estaba buena, ¿no? Dígame si estaba muy buena. El baño también, ni hablar. Bueno, todo el ambiente era muy particular. Y ya que estamos soñando un poquito, mire, lo invito a seguir un poquito más. Imagínese llegar del trabajo y poder meterse en una bañera, pero en estas bañeras que le vamos a mostrar ahora. Mire. Esta bañera tan peculiar es para colocarse en medio de la sala. Se destaca por su respaldo de grandes dimensiones. La base es rectangular con los cantos redondeados. La parte exterior, fabricada en cristal plant, se encuentra disponible en blanco y en una gran variedad de colores. Tiene formas suaves, redondeadas. Realmente permite realizar figuras complejas este material, sin juntas, es durable, no es poroso y con altísima resistencia a los productos químicos. Tiene unas medidas de 180 por 90 y 60 centímetros de altura e incorpora el rebozadero integrado. Claro, digo porque uno siempre se imagina la bañera ahí colocada en el baño, la bañera típica. Bueno, hay otras posibilidades, ¿no? Y como siempre decimos, mire, soñar un poquito no cuesta nada. Pausa, venimos enseguida, no se vaya, hay más Nuestra Casa. Acrílicos, policarbonatos, Acrimef, materiales del futuro. Alunfe SRL, más de 30 años nos avalan. Distribuidor oficial Aluar, stock permanente, vehículos propios. Construcción en seco, Nau, placas, cielo raso, materiales, Weber y revestimientos exteriores, Thyssen. Seguimos construyendo Santa Fe. Botay, cuida que su casa dure para siempre. A ver, hoy lo dijimos, ¿usted tiene problemas de presión de agua? Yo sí, mire, yo sí. En mi casa, que es una casa antigua, pero tiene unos cuantos años, cañerías de plomo, se van tapando, ¿no le pasa esto? Bueno, hay algunas cosas que se pueden hacer. A la hora de que uno se quiere bañar, por ejemplo, en una casa y le salen tres gotas, es un problema. Bueno, existe un producto que es una bomba especial que se coloca a la salida del... Bueno, lo van a explicar la gente que sabe de esto, pero es una solución, por ejemplo, para poder bañarse tranquilo y tener un poco de presión de agua, ¿vio? Lo vamos a ver juntos. Gracias, Juan Pablo. Buenas tardes. Estamos nuevamente en Hidroplas, en este caso en el local de calle Francia. Hoy queremos aclararle un poquito algunas dudas que tienen sobre los equipos presurizadores. Más que todo, la gente tiene la duda sobre cuál es el equipo adecuado, si tiene que poner para el agua caliente, el agua fría, si tienen un calefón, no pueden, digamos, poner el equipo por X motivos, arriba no pueden tocar el colector del tanque y demás, y el problema lo tienen en el agua caliente solamente. Porque abastecen, bueno, de red, digamos, agua fría o el colector en la parte de agua fría está bien. En este caso vamos a volver a aclarar que la bomba que necesitan es este tipo de bombas, son unos equipos presurizadores, pero mini, son chiquititos,
son exclusivamente para la línea de agua caliente. Y este equipo lo que hace es, cuando ustedes activan cualquier canilla, abren cualquier canilla de la parte de agua caliente, de la red de caliente, digamos, lo que hace es enciende el equipo presurizador, la bombita chiquitita esta, y bueno, y realmente tienen la presión que tienen, vuelve a encender el calefón, tiene una presión óptima, pero todo es gracias a este equipo. ¿Qué es lo que necesitan? Que son otra de las preguntas. O sea, es colocarlo en una forma donde el equipo quede bien posicionado, porque esto no puede en una posición que no sea la requerida, que en el manual lo dicen, si no nosotros al mostrador se lo aclaramos. Bien sujetado, obviamente, y bueno, con un toma corriente cerca como para poder enchufarlo, porque obviamente esto trabaja con 220 volts. Otro de los temas es que el tanque de agua, el cual va a abastecer este equipo, tenga tapa. Porque si no tiene tapa, ustedes van a ver que acá adentro tiene una pequeña clapeta, que es lo que hace que encienda o deje de funcionar el equipo. Entonces, esa clapeta, si cae algún tipo de obstáculo que obture lo que es la clapeta de este lado, lo que va a pasar es que ustedes van a cerrar la canilla y la bomba va a seguir encendida. Producto de eso, se va a quemar obviamente la bomba. Son equipos muy fieles, muy nobles, le van a solucionar el problema a mucha gente. Inclusive por ahí tenemos muchos clientes que alquilan, entonces en lugares donde no pueden tocar ningún tipo de cañería, no pueden tocar los tanques, no pueden tocar nada, lo único que hacen esto es conectan el flexible del calefón o desconectan lo que es el chicote de conexión, que por ahí vienen con estas uniones desmontables, vienen con una pequeña herramienta para purgar o si la quieren mover eventualmente hacia otro lado. En todo caso se puede transportar, por eso le decía, mucha gente que alquila por ahí lo que hace es, se lleva el equipo, cuando termina su contrato en un lado, lo pone en otro lado y no tiene ningún problema porque con esto no hay que modificar nada y bueno, realmente van a lograr la presión que necesitan. No obstante tampoco, o sea, no es que en invierno, en estos días por ahí que no está muy templado tampoco, cuando uno necesita agua caliente, necesita que enciende bien el calefón. Bueno, esto le da, o sea, esto lo que va a hacer va a ser equiparar la altura que le falta a ustedes para poder lograr que el calefón encienda bien. También sirve para termotanque, ojo, en eso también me estaba olvidando. Lo pueden colocar en un termotanque, ningún problema, o sea, hace lo mismo, porque por ahí no tienen la suficiente presión, están a mucha distancia de lo que es el termo del baño, no llega el agua muy caliente, no tienen la presión. Entonces esto le va a ayudar tanto para calefón como para termotanque. Así que los invitamos a cualquier cosa que visiten nuestra página web, hidroplas.net. O nos vean en cualquiera de los locales, en calle de las Paredes 6498, aquí en Francia 3020. Y bueno, los esperamos y le vamos a solucionar sus inconvenientes. Muchas gracias. ¿Estás buscando grifería para tu baño? ¿Cuál elegís? Esta, esta o esta. ¿Querés ver más? Vení a Hidroplas. Momento de hacer una nueva pausa comercial, pero hoy cuando nos fuimos a la otra mostramos una bañera placer. Placer, llegar a meterse con el agua, placer. En este caso es también algo de placer de otro tipo quizás, porque ver las cosas desordenadas en casa o fundamentalmente en una oficina, el lugar donde uno trabaja, es bastante desagradable, ¿no? Así que en este caso, algunas sugerencias, ideas, algunas imágenes de cómo organizar un poquito mejor los archivos, las cosas. Mire. Le queríamos mostrar este sistema de módulos de almacenaje, soporte y electrificación que permiten el paso de los cables en su interior. La gama se compone de una serie de contenedores que, organizados de múltiples formas y gracias a sus juegos de módulos, encimeras y laterales, posibilitan una amplia diversidad de composiciones. Es un sistema modular basado en diferentes piezas que se pueden modificar y desmontar en cualquier momento. Está compuesto por unos tubos de acero cromado y diferentes elementos de revestimiento en chapa de acero, con acabado de esmalte en polvo, metal perforado y cristal, disponibles en 11 colores diferentes.
una pieza redonda de latón cromado permite la unión de los diferentes elementos. Vio que por ahí uno se imagina los estantes o los archiveros, así, los clásicos. Bueno, hay otras opciones, de eso se trata. Pausa, no se vaya, hay más en nuestra casa. Trevisan Hermanos se acerca a la ciudad y a usted. Nueva sucursal, Peñalosa 5800. Lo esperamos. Sergio Sótico presenta Calor Flat, calefacción de bajo consumo. Ideal hogar, oficinas, calor seguro, bajo consumo. Sergio Sótico. Alunfe SRL, más de 30 años nos avalan. Distribuidor oficial Aluar, stock permanente, vehículos propios. Cambiaste, cambiamos. Vení. Universo, sentí, pintá, viví. No se olviden que se pueden comunicar con nosotros, 0342 4810 925, el teléfono de la producción, obviamente lo están viendo, y 0342 decimos para los que nos llaman desde otras ciudades, otras localidades. Saludamos a la gente que a veces nos olvidamos, a la gente de Paraná, a la gente de Rafaela, a la gente de todas las localidades, Coronda, Esperanza, donde estuvimos hace poquito, y donde además tenemos amigos y amigas, fundamentalmente, gente que está trabajando en el tema de placas y muy bien. Así que atención, toda la zona de Esperanza, porque allí también tienen la posibilidad de acceder a las placas. Miren. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Hoy estamos aquí desde la ciudad de Esperanza. Estamos trabajando junto a Deezer, somos socios estratégicos en la región y vamos a mostrar un poquito todos los trabajos que llevamos realizado en este año y medio que trabajamos junto a ellos. Hemos trabajado realizando reformas en diferentes locales comerciales, donde se realiza todo lo que es construcción en seco, en cuanto a mobiliarios, cielo rasos, islas. También hemos estado trabajando en diferentes residencias familiares, tanto en lo que son casas nuevas, que la gente lo elige porque lo que es cielo rasos en casas habitaciones se resuelven en el término de una semana, 10 días, lo mismo que en casas que ya están habitadas y la gente decide reformarlo, podemos hacer cajones, diferentes opciones que brinda el sistema de lo que es construcción en seco. O sea, tiene un piso pero no tiene un techo este sistema, se puede crear, se puede realizar cosas en diferentes formas. Nosotros le brindamos un servicio en todo lo que es la ciudad y la región, tratando de visitarlos, asesorándolos, informándoles de cómo es todo lo relacionado a la construcción en seco, en revestimientos, cielo rasos, tabiquerías. Y bueno, seguimos trabajando desde acá, junto a Alejandro y Oscar, que nos apoyan en forma constante en todo lo que es la parte comercial y la parte técnica también. Nos sentimos respaldadas desde Santa Fe con ellos para poder trabajar en toda la región nuestra. So I look in your direction, but you pay me no attention. And you know how much I need you, but you never even see me. Construya o remodele su casa. Revestimiento antihumedad y cielo rasos. Pisos flotante. Creamos junto a vos. Esperanza Revestimiento.
Ojalá que les haya gustado lo que vieron hoy. Vimos bastante realmente, ¿no? Y por ahí poder sacar algunas ideas o algunas soluciones, como es el caso del motorcito este para la presión, o las placas antihumedad. No solo ideas, sino también fundamentalmente soluciones para vivir un poco mejor, como siempre decimos. Que terminen de disfrutar muy bien este domingo, este fin de semana largo, a disfrutarlo muchísimo porque mañana nos quedamos en casita. Pásenla bien. Hasta el próximo domingo a la 1 con Adriana. Después venimos nosotros. ¡Chao! La pasen bien.